¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos un miércoles más a Soria al Día. Todavía no tenemos la sintonía, pero para la próxima semana seguro que ya la tenemos. Un saludo de quienes habla, Iván Juárez, y a la técnica, Alfonso Blasco, que le hemos dejado descansar un poco también para que ustedes no se aburran de él y él vaya preparando otros contenidos interesantes para lo que resta de mañana. Ya lo saben, aquí hasta las 12 del mediodía en Vive Radio. Nos acompañan, como siempre, Ignacio Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenos días, muy bien. Yo contaba con una cestita ya de níscalos o de boletus, pero ya veo que no. Eso va a costar un poco todavía, empiezan a salir. Hay que ir aprendiendo las costumbres de la casa, eso de venir de vacío. Adolfo Sainz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, diríamos hoy. Hola, hola, en honor a quien todos sabemos. Pues bien, todo bien. Pues sí, buen recuerdo a Pepe Domingo Castaño, que yo creo que le tenemos muy presente, sobre todo en esos arranques de tiempo de juego, de carrusel vinculado a la información deportiva. Y vosotros, que sois más creciditos también, en multitud de programas, ¿no? 300 millones. Yo me acuerdo cuando era pequeño, veía el 300 millones los domingos, creo que era por la tarde, y desde entonces conocí a Pepe Domingo Castaño. Yo no soy futbolero, no me gusta el fútbol, pero sin embargo era un tipo que me caía fenomenal. Seguro que te había hecho una buena cuña, ¿eh? Uy, ya lo digo, qué voz más bonita, impresionante. A mí, ya te digo, me caía muy bien, y eso que yo no lo escuchaba, porque yo no escucho programas de fútbol, ni antes cuando estaba en la SER, ni luego cuando estuvo en la COPE, pero no sé, era un tío que me caía simpático. Yo creo que a todos, ¿eh? Yo, vamos, de siempre lo tengo oído, y bueno, que soy un poco más mayor. Carlos Lafuente también nos cae muy simpático, además por momentos nos da cierta envidia, porque ahora que vemos que aquí se oscurecen los días, que bajan las temperaturas, pues él disfruta de esos lugares allá en el sur de la península por momentos paradisíacos. Carlos Lafuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues bien, bien, la verdad es que por aquí hoy hace un día un poquito más gris, ¿no? Pero saldrá el sol dentro de un ratito de la punta. Saldrá el sol y, bueno, sí, el clima es diferente, ¿no? Aquí el clima no tiene nada que ver con el de la altimeseta soriana. Uno se asoma, bueno, ¿no? Se asoma, te asomas al balconcillo, ver las gaviotas, el horizonte, ¿no? Sí, las gaviotas, que al principio, como anécdotas puedo contar, que cuando yo vivía en un séptimo o un octavo, no recuerdo bien ahora, y dormía con la ventana abierta, claro, porque aquí nosotros venimos de otro clima. Y me daban unos sustos tremendos, porque cuando volaban y chillaban, porque bueno, eso yo no sé lo que era, me parecía que era un crío llorando, y me daban unos sustos tremendos. Ahora ya no, me he acostumbrado a las gaviotas, que no es que me gusten mucho, pero bueno. Cuidado con las gaviotas, que en algunos lugares, en Gijón, por ejemplo, se han vuelto voraces, y bueno, que si te descuidas, entran, te dan el susto, te abren el frigorífico y ya sabes, Carlos. Aquí, por ejemplo, aquí en la Mancomunidad, que es un parque, ¿no? Un jardín botánico, pues crió una justo encima del tejado, encima de la puerta. Y oye, cuando ibas ahí, que te atacaba, ¿eh? Te atacaba y tenías que tener cuidado. Hacía el amago, por lo menos, de atacarte. Pero también son unos pájaros que tienen muy buena memoria. Y un amigo me dijo, dale un trozo de sardina, una sardina un día. Y un día que venía me traje una sardina, se la eché y desde entonces ya me miraba de otra manera. Anda, mira, Carlos Lafuente haciendo amigos en todas partes. Bueno, vamos a entrar en materia porque la actualidad viene variada con asuntos locales, provinciales, vinculados a la política y, cómo no, también nacionales. Comenzando por lo más cercano, por Soria ya, asistimos, no sé si al desmoronamiento del no todo el tiempo Plataforma Ciudadana, partido político, ahora con esa dimisión de la expresidenta Silvia Largo, que se incorpora al equipo de La 8 Soria para el programa de los jueves, el debate de La 8, y la próxima semana, el próximo jueves, realizaremos con ella una entrevista y después se incorpora al equipo de debate. O sea que no hay mal que por bien no venga. Ignacio Gutiérrez, ¿qué significa la dimisión de Silvia Largo? Vamos a escucharla en uno de los cortes en primer lugar. También hay que hacer algo, autocrítica siempre cuando hay malos resultados, eso desde luego, y creo que tampoco supimos llegar a la ciudadanía con nuestro mensaje en los medios, quizá faltó un poco de empuje a través de comunicación nuestra, ¿no? Desde luego me tendrán para la lucha en las calles,
pero en la política no. Ignacio Gutiérrez, ese ejercicio que es la dimisión, que rara vez se produce, ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que es una muerte anunciada porque Soria ya se pensaba, o tenía la idea, de que se iba a comer el mundo en Soria, y no es así. Romper la tendencia bipartidista es muy complicado, y luego yo creo que Soria ya tenía casi todos, por no decir todos los asesores, en contra de que formarían grupo político. Y me parece muy bien, gente que ha llegado ahí hace 2 días, no sabemos quién les ha puesto en esas candidaturas, con lo cual yo, como integrante del Consejo Asesor y casi fundador, porque desde el primer día tuvimos la Federación una representación, pues siempre estuvimos en contra, y además que teníamos la experiencia ya de cuando la Federación Provincial a nivel, o el Movimiento Vecinal, nos presentamos a las elecciones municipales, y no es que fuera un fracaso, porque logramos en principio lo que pretendíamos, pero al día siguiente el que salió representando a los vecinos, el Carlos de la Iglesia, pues ya se vendió. Me daba igual a un grupo político o a otro, pero bueno, y esto yo lo veía así, y además la dimisión creo que es lo lógico. Después de una debacle electoral, lo suyo es que pague la cabeza a la dirección del partido. ¿Qué va a suponer esto? Yo creo que en principio va a suponer la desaparición de Soria ya como plataforma, porque al final el grupo político se ha adueñado de un nombre que podían haberse presentado con otro nombre, pero la plataforma era Soria ya, sin contar con nadie, han aceptado el denominar al grupo político como Soria ya y todo lo que eso, pero yo creo que lo único que han hecho ha sido eso, ya, porque además la infraestructura de la plataforma simplemente era los portavoces y el Consejo Asesor, lo demás sobraba. Ahora mismo yo creo que han firmado un poco la desaparición de Soria ya como tal. Y el hecho de que fuera Ángel Teña portavoz en las Cortes, de que fuera candidato, por ejemplo, Silvia Largo, que podría considerarse un valor importante dentro de la agrupación del partido político Soria ya, y va de número 3 al Senado. Vamos a escuchar a Silvia Largo. Es la mejor alternativa que tiene esta provincia para conseguir un futuro para Soria y los sorianos, para que los proyectos que hay atascados se desatasquen, para conseguir mayores inversiones. Pero bueno, quizá pues lo que te he dicho, la sociedad no, en esta ocasión no nos ha dado el respaldo que necesitábamos para conseguir una un representante en el Congreso y en el Senado, y algo habrá que cambiar también, la manera de llegar, etcétera. Bien, dice Silvia Largo, nos contaba que estaba decepcionada porque su mensaje, el mensaje de Soria ya, pues no había llegado, que tal vez si hubiera obtenido mejores resultados y visto el panorama actual del que hablaremos posteriormente, pudieran haber sido importantes o decisivos, pero sí es verdad, Adolfo, que estas elecciones se han jugado mucho en el ámbito ideológico, bipartidista, más que territorial, aunque ahora, como veremos después, muchos estén poniendo en valor esa representación territorial, ¿no? Hablando de los nacionalistas. ¿Qué supone esta dimisión? Hombre, yo en principio tengo que creerla a Silvia cuando dice que dimite por motivos personales. Cuando hablamos de motivos personales, yo creo que en principio hay que dar confianza que es verdad, no tiene por qué decirnos otra cosa, y mi máximo respeto. Es verdad que están aturdidos los de Soria ya, no esperaban estos resultados en las últimas elecciones. Están muy crecidos por el tema de las elecciones autonómicas, que contra todo pronóstico fueron un exitazo total. Yo sinceramente pensaba entonces y pienso ahora que la plataforma nació como nació, tenía un movimiento cívico, y creo que fue un error presentarse en política, pero es una opinión personal, que por supuesto respeto. La verdad es que cuando se presentaron a las autonómicas arrasaron, arrasaron mejor de lo que esperaban ellos seguramente. Y ahora al revés, en las últimas elecciones generales yo también particularmente pensaba que iban a obtener mejores resultados. La verdad es que fue una auténtica catástrofe. Quizás lo que decías tú, la población española ha votado en muy polarizada, PP, PSOE, y se han dado de lado los partidos regionalistas
o locales como el de Soria ya. De hecho, por ejemplo, Teruel existe, ha pasado exactamente lo mismo que con Soria ya. Están un poco, creo que han perdido un poco ese impulso que tenían al principio cuando se presentaron las autonómicas, pero yo insisto, creo que parten de un problema de raíz, que es que nunca se tenía que haber hecho partido político y presentarse, porque una plataforma en la cual estaban integrados todas las organizaciones, todo, lo veíamos todo el mundo con simpatía, en el momento que entras en el escenario político y quitas escaños al PSOE o quitas escaños al PP, pues ya les empiezan a mirar de otra forma, ¿eh? Y les lógicamente les van a examinar por lo que hacen en política, y es muy difícil, la política es muy complicada, y meterse como se metió Soria ya tan de lleno, pues insisto, creo que fue un error. Les quedan de momento estos 3 años en las Cortes de Castilla y León. No sé si habrá elecciones, y luego hablaremos si habrá elecciones en enero o no habrá elecciones, si se van a volver a presentar o no se van a volver a presentar, pero bueno, vamos a examinarles por lo que hacen, por lo que están haciendo ahora en las Cortes de Castilla y León, y ver los resultados de esa labor que están haciendo, que para uno será buena, para otro será malo, pero vamos a ver al final del balance de la actuación que puedan hacer. Carlos Lafuente. Bueno, pues vamos a ver, yo pienso que nuestro sistema está establecido de una manera en la cual los partidos tienen que estar sustentados no sobre personas, sobre situaciones concretas, sino sobre ideologías. Y las ideologías, pues, son las que hay. Uno puede tender hacia la izquierda, puede tender hacia la derecha, o puede tener una vocación más de centro, pero si es que existe el centro. Y lo que no se puede uno es sustentar en intereses coyunturales, ¿no? Por mucho que se quiera. Y Soria ya era un movimiento vecinal que tenía su sentido, tenía un sentido, bueno, reivindicativo y de Pepito Grillo, si me permitís, de los partidos políticos, de decirles: aquí hay un movimiento vecinal, hay un movimiento ciudadano, sobre todo, que está demandando pues todas estas cosas para la provincia de Soria, pero cuando das el paso y quieres ser ya no el que dice, les recuerda a los políticos lo que tienen que hacer, sino que eres el político, pues pasa lo que pasa, porque no te sustenta ninguna ideología. Yo siempre decía, ¿qué va a votar si mañana están en el Parlamento Español Soria ya, por ejemplo, ante una reforma laboral claramente de izquierdas? ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en contra? Porque en Soria ya hay gente de derechas y hay gente de izquierdas, por lo menos en el Movimiento Ciudadano que yo conocí. ¿Qué va a votar ante, por ejemplo, una reforma del aborto? ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en contra? ¿Qué coño le importa eso a Soria ya? Como origen, ¿no? Entonces eso pues es como cuando quieres enchufar, quieres cargar el iPhone con un cargador de Samsung, ¿vale? No funciona. No. Entonces yo creo que están pagando pues esa osadía, porque al final lo que es una osadía y haber perdido el origen, como decía Ignacio, para lo que se creó, en el cual estaban los empresarios, estaban los sindicatos, estaba el movimiento vecinal, en fin, estaba mucha gente a título individual, ¿no? En prueba de ello, yo estuve en la manifestación de Madrid, etcétera. Yo creo que es una consecuencia clara de lo que iba a pasar. Y cuando un partido, cuando se hace un partido para ser bisagra y ser decisivo, y resulta que no lo consigues, como este en las Cortes de Castilla y León, y ni eres bisagra ni eres decisivo, pues resulta que tu papel y tu rol se resume en nada, que es lo que está haciendo pues Soria ya en Castilla y León, porque no tiene nada que hacer. Es que además en Castilla y León está como grupo político con UPL, ¿no? con el grupo de León, y cuando han pretendido sacar adelante alguna propuesta, como eran temas de universidad, cuando León también estaba proponiéndoles, el gato al agua se lo ha llevado León, lógicamente. Con lo cual, de bisagra, lo que dice Carlos, poca cosa. Sí, porque hay intereses enfrentados, por ejemplo, León, la Facultad de Medicina, ¿no? Claro, Ignacio, a lo que te refieres, que hay una pugna entre León, Burgos y Soria, que cada uno, como es obvio, tira para su territorio, que para eso están esos partidos localistas. ¿Les ha perjudicado no presentarse a las elecciones municipales, optar a la diputación, que al final lo cercano,
los municipios, la provincia casi es su razón de ser, ¿no? Tener representación en esos municipios pequeños. Yo creo, mi opinión, es que les apartó del foco mediático el no tener representación aquí a las municipales de Soria o incluso de la provincia, donde podrían tal vez haber alterado el tablero político en la capital soriana, porque yo creo que si alguien tenía esperanzas de que Carlos Martínez no sacara mayoría absoluta, eso pasaba porque tal vez se presentara Soria ya y algo cambiase ahí, porque estaba, era obvio y era apuntado que Carlos Martínez iba a repetir con los mismos partidos en liza, pues esa mayoría absoluta. Sin embargo, Soria ya, yo creo que en todo ese periodo, además de lo que habéis contado, de que en las Cortes pues no ha sido ni mucho menos decisivo, su protagonismo se ha disipado y su funcionalidad, su utilidad también ha quedado en entredicho, pero claro, pierdes el foco mediático de no presentarte a una campaña municipal y luego retomar ese foco mediático y lo haces casi con las mismas personas con las que te has presentado a las Cortes, pues al final presentas poca novedad, ¿no? Parece que hay poco fondo de armario, Ignacio. Bueno, yo, para empezar, no sé ni quién ha elegido, porque esa, esos que tenemos... Sí, la transparencia ya es otra cosa, ¿no? También. Efectivamente, porque ¿dónde estaban los asesores, los portavoces a la hora de elegir a esas personas en representación de la susodicha plataforma Soria Ya, que yo creo que ya ha desaparecido como plataforma? Y me gustaría saberlo. Y luego después pienso que es que no es lo mismo trabajar en una política regional o nacional, que puedes pasar un poco desapercibido dentro del grupo, como batallar en la política municipal. Yo creo que les ha dado miedo porque, vamos a decirlo claro, son novatos. Y cuando uno es novato, tiene que aprender muchas cosas antes de ponerse al frente de algo, ¿no? Yo creo que les ha dado bastante miedo y no es lo mismo, ya te digo, trabajar a nivel regional, que puedes pasar desapercibido, que en la política municipal, que es el día a día. Y eso lo sé porque, bueno, trato con ellos día a día con lo que son concejales y, bueno, el equipo de gobierno del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que ha sido más miedo que otra cosa. Sí, sí, sabemos, ¿no?, de qué va la política municipal, pero por eso tal vez requiere de más personas comprometidas, ¿no? No solo miras por autovías, sino también por caminos rurales. Sí, coincido con lo que están diciendo mis compañeros, coincido con lo que acaba de decir ahora mismo Ignacio. La política municipal es muy complicada y buscar candidatos no solo en Soria Capital, que pueden salir, sino vete a buscar candidatos en todos los pueblos de Soria, que hay muchísimos pueblos, gente que luego no te vaya a fallar, gente que luego al final pues defienda lo que quiere defender Soria Ya. Pero ahí entro, coincido con Carlos, en que falta ideología. Hay asuntos que Soria Ya no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque en Soria Ya, en la plataforma Soria Ya, había de todo tipo de sensibilidades. Ha dicho algún ejemplo, la reforma laboral, yo digo, por ejemplo, el tema del aborto también, o el tema ahora de la amnistía. ¿Qué hubiera votado? Como decía el otro día, le preguntaba a Benito Serrano, el presidente de la Diputación, al líder de Soria Ya, Ángel Ceña, ¿qué hubiera votado a Soria Ya sobre la amnistía? Entonces, al final, ahí falla el sustento, falla la ideología. Y por tanto, pues se queda como algo que sí puede ser útil en el caso de que hubiera un partido bisagra y pudiera llevarse los votos y el beneficio para Soria, pero si no es un partido bisagra, pues al final queda en nada, que es lo que parece que está quedando, en nada. Les va a pasar, pues, igualmente que a Teruel existe. Luego pacta con quien menos esperan, por la ideología de lo que era Teruel existe, ¿no? Ahora se ha metido en el gobierno de Aragón, pactando como pactaba y demás. Y luego, pienso que aquí se cargó al movimiento vecinal en el momento que hicieron partido político. Porque, según nuestros estatutos, no somos apolíticos, aunque cada uno tengamos nuestra ideología. Y a partir de ahí, creo que nos fuimos desmarcando todos los que pertenecíamos al Consejo Asesor y quitamos pancartas y tal, porque no íbamos a estar apoyando a un partido cuando hay una conglomeración de partidos de la ideología que sea. Entonces, nosotros no vamos a fijarnos en uno. Y ahí yo creo que, bueno, de hecho, al movimiento vecinal nos trataron muy mal. Yo he mandado escritos a la prensa que no me les han ni querido publicar, porque lógicamente no son ellos, ni había presidente, ni había porque, nada. Porque no les has mandado al día, bueno, de Soria. Yo lo que creo es que, bueno, pues cuando fueron las elecciones municipales, ellos pensaron, si me permitís usar una frase bíblica, que mi reino no es de este mundo. Es decir, ellos estaban reivindicando cuestiones como infraestructuras, etcétera, que sobrepasa el ámbito del ayuntamiento de Quintana Redonda, por decir uno, o del propio Soria, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me parece que
dentro del caos que era Soria ya como partido político, pues bueno, pues seguramente aceptaron. Pero elevando un poco el debate, si me lo permitís, yo diría que este mercadeo, porque al final lo que uno busca es el mercadear con tus votos, con tus votos mínimos, en un posible necesidad de que usen ellos los toda la culpa de esto, pues la tiene un poco la ley electoral, ¿no? Que permite que partidos pequeños, como ahora mismo está, como Teruel existe, que tienen una mínima representación, que les ha salido muy baratos los representantes, en este caso diputados nacionales o autonómicos, pues quieran mercadear con esos votos para sus infraestructuras y tal, que está bien que se reivindiquen, pero no que se mercadeen para otras cosas. Al final yo creo que eso, la culpa la tiene nuestra ley electoral general, que permite pues todo eso, y no solamente y los partidos como Soria ya, pues yo creo que nacen como mirándose al espejo de lo que puede ser Junts, de lo que puede ser el PNV, etcétera, ¿no? Que han estado desde hace muchísimos años, casi desde que empezó la democracia y se aprobó la Constitución, mercadeando con sus votos para conseguir por llamarlo de alguna manera, o beneficios nacionalistas para sus territorios, cuando la Cámara en la que se tenía que hablar de eso era el Senado, pero aprovechaban la elección de leyes orgánicas, incluso investiduras de presidentes, para, pues bueno, para negociar eso. Eso está mal, porque nos encontramos en manos de partidos minoritarios, y que a mí me duele, por ejemplo, cuando yo veía los votos que sacaba el Partido Comunista en todo el territorio español y la representación que tenía, y veía al Partido Nacionalista Vasco, o entonces el partido de Jordi Pujol, que tenía más representantes con muchísimos menos votos. Yo creo que el problema este es la ley electoral general que nos rige, y de otros muchos problemas. Creo que es una ley que... Después vamos a hablar de este asunto, sobre todo por esas negociaciones o conversaciones en torno al futuro de la gobernabilidad de España, la amnistía y demás, donde se está poniendo de manifiesto eso, pero en el caso de Junts. Pero sí que es cierto que toda esta serie de plataformas convertidas en partidos políticos, los que aspiran es tener representación para ser influyentes y para traer cosas para su tierra, contribuyendo, como dices, Carlos, a esa balcanización, ¿no?, del Congreso, que se ha venido a llamar. Hacía referencia antes Adolfo Sainz a las palabras de Benito Serrano, reacciones a la dimisión de Silvia Largo y también esa petición que lanzaba a Soria ya. Tendrá sus razones y poco más. Pero sí que, bueno, ya que me preguntas, me gustaría hacer una pregunta al procurador Ángel Ceña. Si hubiese salido elegido, si respaldaría un gobierno como el que se plantea. Los sorianos que le han votado y los que no, deben de conocer también la postura de Soria ya en este caso, ya que desconocemos, si hay nuevas elecciones, qué postura van a tomar. Bien, esas son las palabras de Benito Serrano, y antes de que las comentéis vamos a escuchar a Esther Pérez, portavoz del Partido Socialista en la Diputación, que optaba por una postura respetuosa ante la decisión de Silvia Largo. Respeto máximo a las decisiones que tome cualquier miembro de cualquier formación política, cualquier partido político. Recordemos que Soria ya es un partido político, una formación política. Es muy libre de tomar sus decisiones, y cualquier integrante de ese partido político también. Por lo tanto, respeto absoluto a la decisión de cualquier integrante de cualquier otra formación política. Y ojo, que Silvia Largo ha admitido que no se puede contar y decir todos los días que alguien dimita, ¿eh, Adolfo? Pues sí, hombre, ya lo decíamos antes, máximo respeto. Yo incidiendo, volviendo a lo que decía Carlos, de por qué proliferan este tipo de partidos regionalistas o cómo ha proliferado Soria ya, pero la diferencia es que Soria ya, como también estamos diciendo todos, era un movimiento vecinal, o es un movimiento vecinal, y se ha desvirtuado en el momento que se ha hecho partido político. Y la diferencia con otros partidos regionalistas o autonómicos, por ejemplo, Junts per Cat, pues todo el mundo sabemos que es un partido de derechas. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido de izquierdas,
PNV, un partido de ultraderecha. El PNV es ultraderecha. En cambio, Soraya, pues no, porque se nutría, Soraya se nutría de componentes de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo. Esa es la gran diferencia. Y por eso, yo creo que, insisto una vez más, fue un auténtico error de hacer una plataforma política un partido político, que no tiene ningún sentido, no tiene ideología, no tiene fundamento. Entonces, simplemente el fundamento que tiene es aprovecharse en caso de que haya bisagra, que necesiten esos votos, para traer cosas a Soraya, que está muy bien. Pero claro, cuando no se sustenta en algo, pues todo queda en nada. Uh-huh. Porque ahora el argumento de Soria ya, viendo el panorama nacional, es decir, hubiéramos sido influyentes, ¿no? No lo sé hasta qué punto, porque para empezar yo supongo que tendrían sus problemas internos al ser cada uno de una ideología, porque en los que se están presentando a las candidaturas al Senado, esto y lo otro, va gente del movimiento vecinal también. No sé cómo combinan las ideas del movimiento vecinal con las otras. Yo creo que a nivel interno también tendrían sus problemas, con lo cual la decisión que pudieran tomar sería mucho más complicada, dejando una parte dentro del grupo y otra a la espera, ¿no? No, hay que recordar la que le montaron a Tomás Guitarte cuando apoyó al Partido Socialista, o sea, esas diferencias ideológicas, ¿no?, que importan, porque decía Ángel Ceña, interpretando los resultados electorales, es que la gente ha votado en base a términos polarización ideológica. Es que la ideología, claro, importa, ¿no? Tiene un peso, el retroceso en derechos o el avance en derechos, o que se pueda pactar con determinados partidos. Y luego la pregunta es, ¿de qué sirvió? ¿Sirvió para algo el apoyo de Guitarte al PSOE para que Teruel tuviera más infraestructuras? ¿Ha servido algo? Siendo prácticos, siendo ya materialistas prácticos, ¿en qué ha servido? No lo sé, no sé si tendréis datos. Yo, echando mano a cuentas de cuando ha habido presupuestos y tal, Teruel existe, podía ser que tuviera un voto decisivo, pero a la larga Teruel consiguió bastante menos presupuesto a nivel presupuestos generales que Soria sin tener Soria ya, ¿no? No lo sé, yo creo que aceptar no aceptó nada. Al final son criterios a nivel nacional que poco tiene que rascar un partido como Soria y Autores lo existe. Bien, y ahora la España vaciada, sí, Carlos. Yo creo que al final estos partidos son, Soria ya sobre todo, pues es una disposición transitoria de nuestra historia. Ajá. En la España vaciada ahora se sienta en el diván, lo hacía el pasado fin de semana en Sotillo del Rincón, se conjura cuál va a ser el futuro de la España vaciada. Hay España vaciada para rato. Bueno, España vaciada como tal, pues vaciada, vacía, como la quieran llamar, pues ahí estamos, ¿no? Pero estos partidos, representantes de la España vaciada, ¿tienen futuro? Vamos a escuchar alguna respuesta. Que este país tiene una deuda con algunos territorios y ese equilibrio se ha producido porque hemos perdido la parte más importante que tiene un territorio, que son las personas. Que se han trasladado, se han tenido que trasladar por esa falta de oportunidades de unos sitios a otro. También les compete a los catalanes, a los vascos, a toda la España desarrollada, también le compete solucionar el problema de la España vaciada, porque son las dos caras de una misma moneda. Ellos son España desarrollada porque el resto somos España vaciada. Bien, pues escuchábamos a María del Mar Martín, integrante de la España vaciada, y a Tomás Guitarte, portavoz de Aragón Existe, hasta la pasada legislatura, diputado de Teruel Existe, en ese encuentro que acogía Sotillo del Rincón en torno a la España vaciada, y hablaban de esa deuda que otros territorios tienen con la España vaciada, porque es verdad que muchos recursos humanos, muchos efectivos, muchas personas salieron de estas zonas para ir a trabajar a Bilbao, a Barcelona, a las grandes ciudades, y ahora los que están recogiendo los votos, tal vez, y las inversiones son otras zonas, y esa España vaciada se ha quedado ahí sin proyectos y sin personas. ¿Cuál es el futuro de estas plataformas, Carlos, de la España vaciada? Yo creo que sí, si son plataformas, pues pueden llegar a, entre comillas, a contratos sociales con los partidos políticos, porque no olvidemos que cuando llegan elecciones, pues los políticos pues firman, bueno, por lo que les pongan delante casi, ¿no? Ellos pueden conseguir que los programas electorales pasen de ser un brindis al sol a que sea un compromiso que sea demandable, ¿no?, en caso de incumplimiento. Yo creo que tienen que ir por ahí los tiros, tienen que ir por hacer, reivindicaciones en las cuales esté más o menos todo el mundo, que haya un consenso en la sociedad y más o menos, entre comillas,
o bien imponerlo o bien arrancar el compromiso a los partidos políticos de que eso se va a cumplir, esas políticas de máximas. Yo creo que por ahí sí que pueden conseguir, ¿no? Se puede conseguir, pero por otro lado, pues yo creo que no van a... Seguirán siendo, como decía antes, disposiciones transitorias. Hoy salen unos, mañana saldrán otros, en fin. Grupos que tienen un principio y un fin. Y como decía Ignacio, como son grupos, plataformas, o eran plataformas transversales en lo ideológico, que aglutinaban pues al político del Partido Socialista y al político del Partido Popular detrás de una misma pancarta, aquí lo hemos visto con esas manifestaciones masivas por la sanidad, donde veíamos representantes políticos de distintos grupos. Claro, ahora al perder ese carácter transversal, al haberse convertido en partidos políticos y, por lo tanto, entre comillas, enemigos en las urnas, pues claro, ahora pierden todo ese respaldo también popular, ¿no, Ignacio? Sí, ya lo he dicho antes, en el momento que hay varias ideologías y rompen con la base con la que se creó, yo creo que la ruptura se la han buscado ellos, porque tampoco ha participado lo que es la plataforma en la elección de esas personas para la representatividad. Entonces, no lo sé. Y luego, que hay que tener en cuenta también que a la España vaciada ahora se apunta a cualquiera. Cantabria, con 109 habitantes por kilómetro cuadrado, también es España vaciada. Y la España vaciada, yo creo que tal y como está la política y cómo está los pueblos de la España vaciada, será muy complicado el que eso vuelva a resurgir. Yo creo que es imposible, por mucho que pidamos desde las plataformas, se podrán conseguir, pues eso, que se abra el centro social en el pueblo, que se no sé qué, pero para que esto se solucione, yo creo que por lo menos las cabeceras de esa España vaciada, las cabeceras de los municipios, deberían contar con inversiones, grandes inversiones, que tampoco creo que sea tan fácil que los industriales o los que manejan el capital y puedan sacar a un pueblo adelante vayan a fijarse en estos pueblos, porque para empezar estamos faltos de infraestructuras por todos los lados. Y luego lo que falta, Adolfo, también es un debate territorial en este país, claro, serio, que también ponga sobre la mesa determinadas prioridades, más allá del mensaje de la España vaciada, que, como iba a decir, todas las tendencias o modas, sube rápido, baja casi igual de rápido, ¿no?, y puede evaporarse. Mientras haya desigualdades, y hay desigualdades, es evidente que Soria no está en las mismas condiciones que otras provincias de España, pues es normal que haya voces discordantes y voces que clamen en el desierto, diría yo, como bien dice Ignacio, que es muy difícil, pero hay que seguir clamando. No se puede uno condenar a tener esto para siempre. De todas formas, el movimiento Soria Ya es un movimiento que en Soria se ha repetido a lo largo de la historia. Ahora estoy releyendo el libro del Ateneo de Soria de Gómez Barrera, por cierto, muy recomendable, lo estoy releyendo, y ya en 1913 se creó en Soria una Junta de Defensa Provincial, que venía a decir lo mismo que decía Soria Ya, a favor de las infraestructuras. Pedían por entonces, pedían el pantano, la presa del pantano de la Cuadra del Pozo, pedían el ferrocarril Soria-Madrid, pedían una serie de infraestructuras que por entonces, ya en 1913, cuando la provincia estaba bastante mejor que ahora, que había muchísima más población que ahora, pues ya se juntaron todas las fuerzas vivas de Soria en ese momento, todas las fuerzas sociales de instituciones y tal, se juntaron para esa defensa provincial. Después de los años, después de muchos años, pues Soria Ya nació, y estoy seguro que, si no se llama Soria Ya, se llamará de otra forma, porque esa voz en el desierto, esa voz de queja, de lamento, pues creo que por desgracia va a seguir existiendo mientras haya desigualdad. Llámese de una forma, llámese de otra, nos juntaremos los sorianos en el futuro para lamentarnos de la situación de la provincia. Carlos Lafuente, para concluir con este bloque, ¿pones el DIEN ya a la España vaciada? Y voy a aprovechar que estoy, bueno, pues estoy distante y estoy en una zona poblada, y os pido que imaginéis la foto satélite por la noche de cuando sacan la España e incluso Europa, pues que las luces están en la costa, ¿no? Están en la costa buscando otro clima, buscando otras cosas. Y yo, desde luego, bueno, pues soy un poco pesimista en cuanto a que la España vaciada deje ese nombre y deje eso, ¿no? Me parece bien la actitud, pero es difícil, porque las infraestructuras son muy lentas y es más rápido el salir de las zonas esas, ¿no? Nuestros hijos se van a la universidad y ya no vuelven, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero algo tendremos que hacer, Carlos. O sea, yo creo que cruzarnos de brazos, es decir, esto es lo que hay y la gente nos gusta vivir en el Mediterráneo, en Cádiz, pues algo tendremos que hacer los que vivimos en Soria y queremos vivir en Soria. De verdad que siento poner esa nota pesimista. Sí, que es así. Quería reivindicar es que los que estáis allí, yo creo que merecéis un trato exquisito. Merecéis tener los mejores colegios, tener la mejor sanidad, etcétera, porque además es más barato hacerla allí para tan poca gente. Yo creo que tienen que esa solidaridad tiene que existir, porque además somos el pulmón de España, estamos limpiando el aire, somos el sumidero de CO2, somos muchas cosas que no se ven, ¿no? Pero que están ahí, y creo que los que se quedan merecen ese trato exquisito. No voy a decir que Soria vaya a tener 300.000 habitantes dentro de 10 años, ni de 20, pero por lo menos la gente que sigue manteniéndose ahí, que sea envidiable el trato que se le dé. Pues yo creo que es posible cambiar las circunstancias, y me remito a un ejemplo claro, por ejemplo, Bilbao. Bilbao era de las ciudades más feas de España, ¿o no? Y ahora, a base de meter pasta, se ha quedado una de las ciudades más bonitas de España. Digo también otro ejemplo, todas las ciudades dormitorio de Madrid, ciudades pequeñas, pueblecitos pequeños, que ahora son inmensamente grandes, con un montón de infraestructuras. Otro ejemplo, las carreteras, ¿cómo hacen las carreteras en el País Vasco? Las carreteras que hay, que en cuanto pasas la provincia de La Rioja, ves unas carreteras extraordinarias, y aquí seguimos con esas carreteras para ir a Logroño, con esas curvas y esos puertos, claro, horrorosos. Es posible hacer las cosas, pero hay que tener voluntad política, y el problema es que no hay voluntad esa política. Esa es la cuestión, es que para empezar el País Vasco, y sobre todo Bilbao, pues le tendrá que dar muchas gracias a Franco cuando eliminó el Santander Mediterráneo para favorecer el puerto de Bilbao. Luego después, pues los pactos políticos o la potencia que tienen esos partidos a nivel nacional ha conseguido que, aparte de administrar parte de sus ingresos, se lleve también otra parte del Estado, con lo cual lo están aprovechando además bien. Han sabido hacer las inversiones, que aquí, pues yo qué sé. Voluntad política. La ciudad de medio ambiente, algún día a lo mejor es algo, pero meter la cantidad de millones hay para una ciudad de medio ambiente y son incapaces de meter 30 millones para acabar un hospital, pues hay políticas que no las entiendo, ¿no? Igual que en otros sitios, aeropuerto de Cerreal, el de tal, venga a tirar dinero. Yo creo que en el País Vasco han sabido administrarlo mejor y dotarse de medios y comunicaciones que hace falta en este. Y cuando se hagan proyectos, que sean efectistas, que sean útiles, que sirvan para algo y que no sean al final... Pero vamos, que se puede revertir la situación, es a lo que me refiero, que es una cuestión de voluntad política, de acierto político, de... Eso está claro. De querer, y el problema eso es que no se ha querido, con Soria no se ha querido nunca. Cuando estuvimos en el Congreso de los Diputados para a ver si se podía acabar la autovía a Madrid, pues el señor Posada, siendo el tercer poder del país, pues dijo que era imposible conseguir los 10 millones que faltaban. 10 millones, ¿eh? Ya ves tú, 10 millones de euros en un presupuesto nacional de fomento, que suponen 10 millones. Si es lo que he hecho yo cuando voy a misa, al cepillo. Bien, pues dejamos a Carlos con su contaminación lumínica. Aquí al menos somos territorio Starlight, que tampoco está mal. Y ahora hablabas, Ignacio, del Congreso de los Diputados. Irías en aquella época al Congreso cuando, bueno, se hablaba español, ¿no? O castellano. Sí. Ayer vimos lo que vimos, asistimos a esa sesión de plenaria del Congreso de los Diputados con apertura a las lenguas cooficiales, y esto es lo que comentaba Vox después de dejar el pinganillo, la petaca. Todos los integrantes de Vox salieron para después regresar, lo dejaron en la mesa de Sánchez, y esto es lo que comentaba una de las portavoces de Vox. Señora, lo que estamos asistiendo en definitiva es a una exaltación de la división, a una exaltación del enfrentamiento con el dinero de todos los españoles, y nosotros no vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia, que al final es lo que pretenden escenificar, rompiendo absolutamente todas las leyes y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. Carlos Lafuente, ¿qué te parece lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados con esa apertura al euskera, al gallego, al catalán? Bueno, a mí me parece bien, ¿no? Me parece que es un respeto a las lenguas cooficiales, que cooficiales son, y bueno, tampoco creo que otra vez se vaya a desmembrar España, porque bueno, sabéis que se desmembra muchas veces. Que los de Vox digan eso, pues podría usar una frase que viene de Cervantes, que viene en el Quijote, es que ladran, luego cabalgamos.
desde luego nuestro sentido de España difiere mucho del de vos y espero que así siga siendo. Y bueno, pues las lenguas cooficiales se reflejan en la Constitución, ahora que está de moda ponerse el pin de constitucionalista, pues ahí está, ¿no? Si hablamos del gasto que eso supone, bueno, podríamos hablar de muchos otros gastos que se hacen y que a lo mejor no tienen que ver con la cultura como esto y que son más superfluos todavía. Me parece bien. Bien, luego también asistimos a varias intervenciones como la del Partido Popular que se oponía a esta medida. Vimos a Borja Sémper, uno de los portavoces del Partido Popular, arrancarse con el euskera. Bueno, también diferentes escenificaciones. Ignacio. Bueno, yo creo que el primer día ha sido más un acto de presentación, de decir aquí estoy yo, que lo de entenderse en los idiomas. Pues me parece bien, son idiomas reconocidos y ya está, pero particularmente yo creo que si todos somos españoles, perfectamente podía estar el castellano, que nos entendemos todos y posiblemente agilizaría mucho más las intervenciones y demás. Pero bueno, están en su derecho, si están reconocidos, pues vale, costes, pues ya lo sé. Ya lo dijeron, que entre 80 y 100 euros por hora el coste de la traducción. No sé si es mucho o poco, pero lo que me ha dicho Carlos, en otros sitios se tira más dinero. Adolfo. A mí lo de ayer me parece un auténtico esperpento, me pareció una cosa vergonzosa. Son lenguas cooficiales, pero en sus territorios. ¿Eh? En sí, sus territorios son. Que por cierto, no en todos los territorios se puede hablar español. En Cataluña no se puede hablar español. Está prohibido el español. Te persiguen hasta en el recreo, persiguen a los niños para que no hablen español. No puedes titular las tiendas en castellano, en español. Y aquí al final, pues una cosa que puso ayer, simplemente porque a Pedro Sánchez le interesa. Es que hay que recordar que el propio Pedro Sánchez, el año pasado, estaba propuesta de hablar diferentes idiomas en el Parlamento Español, en el Congreso, el propio Partido Socialista lo rechazó. Y en cambio ahora lo aprueba porque le interesan los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Es que me parece, la verdad es que todos los españoles tenemos el derecho y la obligación a utilizar el castellano, el español, que es nuestra lengua común. Y por sentido común, ya por sentido común, si hablamos todos español, ¿por qué vamos a tener que poner el pinganillo para hablar en el Parlamento? Al final se está utilizando, se les hace el juego a los nacionalistas, a los independentistas, que es utilizar la lengua como arma arrojadiza. Se está utilizando las lenguas de cada comunidad como arma arrojadiza. La postura de Vox no me gustó, pero tampoco me gustó la de Borja Sémper. Él mismo el día de antes dijo, no voy a hacer el canelo para subir a hablar en vasco a la tribuna. Y va y al día siguiente hace el canelo hablando en vasco. O sea, no me gustó en absoluto. Luego otra cosa. Sí, que alguno de los suyos se quedó blanco, claro, ¿no? Se está incumpliendo el propio reglamento del Congreso, que también me parece muy grave. La ley esta de hablar el diferentes idiomas en el Parlamento todavía no está aprobada. El reglamento no está aprobado en el Congreso. Sin embargo, se lo saltan a la torera. La presidenta del Parlamento se lo salta a la torera. Y ella misma infringe su ley o su reglamento. Me parece de verdad un auténtico esperpento. Simplemente se está utilizando la lengua como arma arrojadiza. Y al colmo fue lo de Europa. Querer que en Europa se abren los tres idiomas y como no les dejan, dice el ministro de Exteriores, no, por lo menos que se abra en catalán, por lo menos en catalán. Oye, ¿y los vascos y los gallegos? ¿No tienen también derecho? Me parece que hay dos lenguas, o sea, hay tres lenguas y hay diferentes modelos de velocidad de las lenguas. El catalán sí, pero el vasco y el gallego no son tan importantes. Es que es todo un auténtico esperpento. Está claro que son, aparte de que esté o no esté de acuerdo, son intereses políticos. Total. Lo mires por donde lo mires. Y además, el problema es el por qué se hace, el por qué se hace ahora, ¿no? Pues no, claro, porque necesita los votos. Sí, claro. Que no ahora otros, se nota no mucho más momentos. El interés político. Claro. Sí, en otros momentos de normalidad democrática o de normalidad parlamentaria, pero cuando hay que tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero bueno, tampoco lo hemos tenido claro. A mí me parece bien que, bueno, pues que por ejemplo el catalán, pues que se pase de hablar en la intimidad como algún expresidente, aunque se hable públicamente, ¿no? Y si eso que pasa en los recreos de los patios del colegio que dice Adolfo... ¿Qué ocurre, Carlos? ¿Sabes qué ocurre? Bueno, a mí no me ha pasado. Yo he ido allí, hablo en español y todo el mundo... Pero tú no vives ahí, pero la gente que vive ahí está agobiada, que no puede hablar castellano. Sí, bueno, tú tampoco vives allí. No. Vamos a ver, entonces lo que yo creo es que precisamente en el Parlamento con que se hablen todas las lenguas lo que puede ser es una escuela de convivencia. Para que vean que se pueden hablar todas las lenguas y mantener las propias. Ese utilizar el idioma con mano arrojadiza, Carlos. La cara de la moneda en la que tú muestras la cruz, pues es eso, que el Parlamento, por una vez, puede ser una escuela de convivencia donde mirarnos, ¿no? En donde se hablan
lo contrario pues, de la Torre de Babel. Si tan bueno era, ¿por qué no la aprobaron el año pasado? ¿Por qué no la aprobaron el año pasado? Creo de todas maneras que lo importante es cumplir la Constitución en otras cosas, como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Correcto. Judicial, que me parece más importante que se renueve, me da lo mismo en catalán, en vasco que en castellano. Lo peor de ayer, ¿sabes qué fue, Carlos? Lo peor de ayer no fue esto de las lenguas, que se acaba una anécdota, no le gustará más o no le gustará menos, a mí nada. Lo peor de todo fue que apareció Junqueras por ahí, o Junqueras por ahí, y dijo que la amnistía ya está firmada. Nos están ocultando que la amnistía está firmada. Eso sí que fue realmente grave, y que se aprobó el 14 de agosto cuando aprobaron la mesa del Congreso. También dicen que el Partido Popular es ofrecido para la investidura. Yo no me lo creo nada. Bueno, vamos a ver. Pues no lo han desmentido a Junqueras. ¿Eh? Yo lo que veo negro sobre blanco, ¿vale? Ahora mismo el clima político está muy encrespado. Eso si lo mezclamos con las fake o las noticias falsas, que son muy fáciles de difundir, pues yo creo que es momento de establecer calma. Vamos a ver lo que la Constitución permite y lo que no permite, pero no vamos a empezar con armas arrojadizas. El clima este de crispación no contribuye en nada a que España avance y, por tanto, a nuestra provincia. Yo creo que incluso también... Hay que te perdemos, arrímate un poco más, Carlos Lafuente. Creo que hace falta sosiego. Y creo que... Yo no estoy de acuerdo contigo, creo que estamos viviendo unos momentos realmente graves. Hay que quitar mucho la paja del grano, porque Iván, que además es un especialista, entiende, nos puede explicar un poco el mal que hacen todas esas fake news, ¿no?, o noticias falsas de fácil y rápida difusión en las redes. Y es lo que está ocurriendo. Bueno, pero lo de Junqueras lo dijo, en todo caso, lo que hacía referencia Adolfo de Junqueras, de Esquerra Republicana, fue él el que lo dijo ayer. Y no le desmintió nadie. Hubo un desmentido claro. Dijo Isabel Rodríguez, de la portavoz del gobierno, que se haría todo respetando la Constitución. Al final se alude siempre a la Constitución para echar tierra sobre cualquier tema, y yo creo que también lo de Junqueras fue en un momento que iba a ser el Congreso noticia, pues para sacar la cabeza, porque ahora el protagonismo parece que está virando en torno a Junts y cada uno tiene que marcar territorio, pero ahí lo dejó caer lo de la mesa del Congreso, que ya fue hace unas semanas, y esa amnistía vinculada a la mesa del Congreso, ¿no? Mira, que también puede ser. El papel puede ser el origen de una fake, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Mira, que este país esté en manos de un prófugo de la justicia, que vive en Waterloo y que esté mandándonos a los 40 millones de habitantes de este país, no tiene nombre, no tiene perdón. Que la vicepresidenta del Gobierno de España, una vicepresidenta del Gobierno de España, vaya a hablar con un prófugo de la justicia, que está huido, que se escapó de España, que no la han juzgado, y que vaya a hablar con ella, no tiene perdón. Que vaya el del PNV a hablar con ella también, vamos, es que un auténtico escándalo. Y están los ánimos muy encrespados. Es que es para estarlo, es que nos estamos jugando mucho, y nosotros como sorianos, yo creo en un país donde todos seamos libres e iguales, y aquí se está favoreciendo los intereses de una región, de una autonomía, por encima de los intereses del resto de los españoles. A mí me parece un asunto particularmente extremo, particularmente grave, y no puede pasar de puntillas, Carlos. Bueno, a mí no. Me parece que te haces eco precisamente de... No sabemos lo que se está pactando ni lo que no se está pactando. Lo que se está pactando precisamente es la resolución de un conflicto muy importante que se judicializó, que es el catalán, y a lo mejor lo que se está pactando precisamente es para que poner un punto final a ese conflicto, como se hizo y se puso un punto final cuando el 23F con la amnistía que aprobó el Partido Popular, o cuando se hizo después... No es verdad lo que estás diciendo. Hubo indultos, pero nunca hubo amnistía. La única amnistía que ha habido en este país fue la del 77, Carlos. No estás diciendo la verdad. Bueno, Adolfo, yo te he dejado hablar, sí. Y también pienso que no decías la verdad, ¿eh? Y te he dejado hablar. No. Es decir, te dejo el privilegio hasta de que mientas. No sé. Que se han dicho que a lo largo de nuestra historia de la democracia se han realizado diferentes amnistías, y siempre que para mí ha sido un punto final, incluida la de la dictadura, pues me parece que bien. ¿Por qué? Porque para mí el bien de la convivencia entre todos los españoles, entre todas las regiones de España, incluida Cataluña, pues me parece que es un bien a valorar y a proteger y a porfiar porque así sea. Ignacio, el que hablemos de algo que no sabemos,
es casi peor que mentir. Ignacio, que te veo muy callado, que desayunan estos, ¿eh? Eso digo yo, porque yo a esos niveles tengo poco que decir. Puedo estar a favor de uno y otro, pero bueno, quizá la amnistía, si ellos lo han dicho y nadie le ha rebatido esa, pues algo habrá detrás. Lo cierto es que de las negociaciones que traen detrás de las cortinas de la trastienda, me parece que sabemos poco hasta el día que sea la proclamación del candidato a favor de uno o de otro. Yo creo que nos vamos a levantar y va a ocurrir todo, como sucede con estas cosas. Oye, vamos a escuchar a Gabriel Rufián, que si me pone ese apunte ácido, también humorístico, lo malo es que el tema es serio, y hacía esta referencia al uso de las lenguas cooficiales comparándolo con los anglicismos que utilizamos habitualmente. Cosas, checking, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low cost, outsourcing, partner, startup. ¿El sona? ¿El sona? ¿Y es el catalá, l'aranés, l'euskera o el galego els que amenazan la seva llengua? ¿Sona? Ignacio, bueno, la verdad es que Gabriel Rufián tiene que ser divertido, ¿no? Para... Sí, bueno, el Rufián yo creo que es más un espectáculo en el Congreso, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Él va siempre con sus ideas, tiene que dejar su punto para dejarse notar, y bueno, cierto es que ahora estamos llenos de anglicismos, que poco a poco les va incorporando la Real Academia. La Real Academia, ¿no? Y bueno, nos tendremos que adaptar. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque la mitad de ellos no sé lo que significan, por no decir todos, ¿no? Pero que se está imponiendo ese lenguaje entre la gente joven, la que maneja sobre todo los medios o las redes sociales. Pero hay una diferencia. Eso la gente joven lo hace de forma inconsciente, pero en absoluta libertad. El problema es cuando se impone una ley, o sea, se pone un idioma, se impone un... que no se te deja hablar en castellano, que no se te deja hablar en español. Ese es el problema. Cuando tú no puedes titular tu tienda en castellano, lo tienes que titular en inglés... pues es un problema. Y luego, ojo, lo del Parlamento Europeo, donde se están pensando si dar cabida a estas lenguas cooficiales, porque también temen ese efecto contagio en otros países, en Bruselas, Suiza, donde hay muchos países donde 63 tienen esas lenguas cooficiales. Idiomas. Claro, si España abre la espita, igual hay un efecto contagio en otros países. Pero solo el catalán, que decía el Álvarez. No, solo con el catalán. Y la Torre de Babel. En esos países se resucita un problema que está ahí tapado, latente, pero que no lo tienen actualmente. Pero ojo al efecto contagio que puede llegar desde España, ¿no? Claro, lo que decía Adolfo, bueno, si no entran las tres, por lo menos el catalán. Lo que ha hecho que, a su vez, el Partido Nacionalista Vasco levante la mano y diga, oiga, nuestros votos, nuestros diputados no cuentan, señor Sánchez, ¿no? Algo así, ¿no, Adolfo? No, es que se está utilizando un tema personal del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que quiere seguir siendo presidente, y lo ha extendido a toda Europa. Claro, en Europa han dicho, no, es un problema tuyo para seguir tú en el Gobierno. A nosotros no nos interesa este tema porque abre una espita, que puede convertirse el Parlamento Europeo en una Torre de Babel. Entonces no han querido. Le han pedido tiempo. Lo cierto es que ninguno de los países lo han vetado. No sé si eso tiene importancia o no tiene. Diplomacia, pero eso es diplomacia. Ya me imagino, porque es cierto que a lo mejor el catalán en realidad lo hablarían 7 millones y habrá idiomas por ahí de otros países que le hablen la mitad. En eso puede ser que tenga razón, pero si abrimos a cada dialecto de cada país o a cada idioma cooficial, pues a lo mejor sería eso la Torre de Babel. Sería preocupante que Pedro Sánchez no quisiera ser presidente del Gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Quieres seguir siendo presidente del Gobierno? Sería preocupante lo contrario, ¿no? Me parece preocupante que utilice su interés personal a las instituciones europeas, siendo el presidente, además. Eso me parece preocupante. Perdona, tú has estado en política, sí, sí. Interés personal, en caso si es que tiene ahora mismo un interés personal, que creo que prima un interés general sobre un interés particular, que el interés particular sería irse a su casa, que le pongan como está Aznar, Telefónica o en algún sitio de esos, y a vivir. Eso sería el interés particular. Por cierto, rápidamente, ¿qué os parece? Porque tenemos... El interés general, ¿eh? Le prima el interés general, y ahí está Xavito de Canas, y dejando sus jirones de piel. Como todo
Carlos, déjame acabar con una cuestión, Carlos, porque tenemos un balance del Consejo General del Poder Judicial y supongo que es una cuestión que preocupa, que viene de la pasada legislatura. Más de 1.200 rebajas de penas y 121 excarcelaciones por la ley del solo sí es sí, la más sonada, quizá la que hemos conocido recientemente, el caso de La Manada, donde se ha rebajado la pena a uno de los condenados. Además, fue el caso de La Manada el que generó esa ley del solo sí es sí. Desde Podemos, además, parece que están presionando para ver si Irene Montero puede continuar como ministra de Igualdad. O sea, que también desde parte de esa coalición que ha presidido la última legislatura, también Podemos quiere marcar perfil propio y tiene sus exigencias dentro de Sumar. Ignacio, ¿qué te parecen estas cifras? ¿Qué te parece la petición de que Irene Montero pudiera seguir como ministra de Igualdad? ¿Qué te parece que no se haya ido ni haya dimitido todavía? Pues hombre, después de los conflictos que ha tenido con la susodicha ley, yo creo que muchos en su caso hubieran dimitido, pero en España estamos acostumbrados a las dimisiones cero. Entonces, pues bueno, ahí está. ¿Qué ha hecho daño con esta ley a muchísima gente? Pues posiblemente sí. ¿Que yo no estoy de acuerdo con la rebaja que le han hecho al de La Manada? También, porque pueden darse casos muy particulares, pero cuando ahí va son agresiones en grupo y de esa manera yo no estoy de acuerdo con las rebajas. Adolfo. No, que por desgracia esto no es un fake news que decía Carlos antes, esto es la realidad. La realidad es que se han beneficiado de esta chapucera ley muchísimos violadores, muchísimos delincuentes. Y el problema es que no solo no dimite esta señora, la señora Montero, sino que encima su partido la propone para que siga siendo ministra de Igualdad. Un auténtico, vamos, yo me parece un auténtico disparate. La ley fue mala, la ley fue incluso reformada 3 meses después por el Partido Socialista, pero los daños ya están hechos, y los daños son eso, las cifras que acabamos de decir de gente que se ha excarcelado y de gente que ha visto disminuida su condena. Un auténtico escándalo. De todas las maneras, a mí me ha llamado la atención la justicia, con qué capacidad o con qué agilidad para tramitar esas cosas, con los cientos de cosas que hay pendientes de juzgado, que se tiran años y años. Y esto ha sido salir la ley y al día siguiente ya, claro, han visto un hueco legal por ahí y todo el mundo se ha aprovechado, abogados, jueces y no sé. Carlos Lafuente, no estoy de acuerdo. Carlos Lafuente, ¿quieres a Irene Montero en tu equipo, en el Consejo de Ministros? Como bien ha dicho José, fue una ley que estaba mal hecha y hay que reconocerlo. Incluso el propio presidente lo reconoció y hizo un mea culpa. Se ha reformado. Lo que pasa es que todo esto que se está aplicando es del espacio ese, desde que se hizo hasta que se reformó. Con la nueva reforma esto ya no va a ocurrir. Ahora sí es verdad que se están beneficiando delincuentes que son, pues bueno, desde luego yo me uno con Ignacio, que no me gusta para nada que haya esas rebajas de pena, pero sí que fue un error del equipo de la ministra Montero, pero bueno. Por el Partido Socialista, pues se reformó para evitar eso, con el voto, si no recuerdo mal, a favor del Partido Popular en la nueva ley, en la nueva redacción actual. Y bueno, pues ahí está esa lacra, esa mancha, pero ya está arreglado. ¿Qué vamos a decir? ¿Queremos cedarnos en comérnosla? O bueno, pues ¿qué vamos a decir, Carlos? Que sigue siendo ministra del Gobierno de España, ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha dimitido, pero tampoco la han cesado. Eso es lo que tenemos que decir, que una auténtica chapuza, pues que ahí está. Están en funciones, ya no puede sustituir por nadie porque están en funciones, ¿vale? Bueno, tuvo tiempo para hacerlo, tuvo tiempo para hacerlo. Y ahora tampoco se pueden convocar elecciones, como pide Isabel Díaz Ayuso, que esta semana pedía a Sánchez que presentase, que convocase elecciones, ¿no? Si no puede, no puede. Puedes convocar, pero no por el presidente, ¿vale? Se pueden convocar de el procedimiento establecido, que bueno, pues es que yo creo que Ayuso tiene muchísimo trabajo. Entonces va a clases de Constitución, pero algunos días falta. Y entonces, pues luego no recuerda, claro, esos días no ha asistido y lo lleva flojo. Bueno, lo que vino a decir Ayuso es que haya elecciones cuando toque, si es en enero mejor, y que Pedro Sánchez y todos los candidatos a la Moncloa pues lleven en su programa electoral lo que van a realmente hacer, que no lo oculten. Si Pedro Sánchez quiere la amnistía, que lo ponga claramente. Eso es lo que vino a decir Ayuso. Vamos a ver, como jefe de gabinete
Este sería muy bueno, Adolfo, pero lo que dijo, lo dijo. No sé yo si estás autorizado para decir, es que lo que quiso decir, no, lo que dijo es lo que dijo, y está ahí. Bueno, yo lo que creo es que los expresidentes o exaltos mandatarios estarían mucho mejor callados en ciertos casos. Bueno, Ignacio Gutiérrez, muchísimas gracias. Vamos a ir despidiendo esta tertulia. Carlos Lafuente, como siempre, un abrazo muy fuerte en la distancia. Disfruta de tu contaminación lumínica, como has dicho. Nosotros nos quedaremos aquí con nuestros despoblados y mirando al cielo nuestro territorio Starlight. Que te está esperando, por cierto, te está esperando. Sí, tengo que ir a veros y darles un abrazo a los tres. Por supuesto. Pues querido. Te esperamos a ver si te puedes sentar en esta mesa. Adolfo Sainz, muchísimas gracias por continuar la semana y a levantar la persiana, ¿no? Eso, no queda otra. Un abrazo, Carlos, y disfruta de esa bonita tierra donde estás, que a mí me das mucha envidia, sinceramente. Pues nos da un poco de envidia, un poco de envidia a todos. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los oyentes de Soria Capital y de Soria Provincia. Volvemos a las 9 de la mañana el próximo miércoles en Soria al Día. Sigan en la compañía de Vive Radio Soria. We'll be right back.